El macizo central del Himalaya preside omnipresente el paisaje de Nepal, ocupando también la mayor parte de su territorio. Las cimas blancas han atraído siempre al hombre, que las vio como deidades primero y como desafíos más tarde. Pero algo más abajo, en los bosques secretos de esta parte del mundo, se esconde la más antigua de las leyendas. Los pobladores humanos de estos valles han tenido que dominar la verticalidad de las laderas para sobrevivir. Los peldaños de su trabajo les proporcionan un lugar seguro donde sacar adelante sus cosechas a salvo de las bestias salvajes del fondo del valle. Ellos no ignoran que sus terrazas cultivadas son los palcos que se asoman a los bosques de más abajo, los balcones desde los que se ve la jungla del unicornio. En el año 398 a.C., el historiador griego Tesías escribió un libro sobre la India y Nepal y habló por primera vez de una bestia salvaje que impresionaría al mundo hasta nuestros días. Los habitantes del bosque conocen su presencia. En la humedad de las sombras se adivina aún su olor. La leyenda vive aquí. La criatura mágica de un solo cuerno que trascendió a todas las culturas representa aún la esencia de la bruma, el misterio más buscado. Pero el paso de los tiempos no ha cambiado su maldición. En el siglo XXI aún se le busca por el poder que crece sobre su frente. Vamos a entrar en el bosque encantado, en la cuna verde del mito, tras las huellas del unicornio. A lo largo de la frontera sur de Nepal con la India, se extiende un cinturón de selvas húmedas formando un mosaico con praderas de ribera en las tierras bajas. Una jungla abierta, cuyo suelo rico en pasto, alimenta a numerosas especies de herbívoros. Después de África, estos bosques poseen la mayor riqueza en especies animales del mundo y, sin embargo, son casi desconocidos por su inaccesibilidad. Grandes cérvidos, como los sambares, alimentan al rey de las sombras. La presencia del tigre de Bengala hace que la alerta sea el estado habitual de los herbívoros de la jungla. Nadie está a salvo prácticamente nunca. El diseño de la piel del gran gato hace que forme parte del paisaje mientras busca carne para mantener sus casi 300 kilos de rayas. Pero el tigre no es el único gigante de estos bosques. Sobre este suelo de verde intenso hay un animal contra el que ni siquiera él se atrevería a enfrentarse. El gaur. Sus 1000 kilogramos de peso le convierten en el bóvido salvaje más grande del mundo. Una tonelada de mal genio con una altura en la cruz de hasta 2 metros. Los gaures no solo son inmunes a los ataques de los tigres, sino que incluso tratan de pisotearlos si una de estas manadas se encuentra uno en su camino.
Una forma menos violenta de escapar al tigre consiste en subir a los pisos altos de la selva. Así lo hacen los langures como este. Los langures son sagrados en la India por su parentesco religioso con el dios mono Hanuman. Son primates exclusivamente vegetarianos, especializados en el consumo de hojas. Una dieta tan pobre les obliga a desplazarse constantemente por el techo de la jungla, buscando el árbol adecuado. Más nutritivas que las hojas son estas grandes flores de las que se alimentan los nectarínidos, aves especializadas en extraer el jugo dulce que contienen en su interior las corolas, junto con los insectos diminutos que se refugian en ellas. Sus visitas constantes llevan el polen de una flor a otra, polinizándolas y contribuyendo, como todos, al mantenimiento del bosque. Todas estas maravillas biológicas ya estaban aquí hace 20 siglos, cuando los primeros viajeros hablaron de esta tierra como un lugar fantástico, poblado por criaturas imposibles, entre las cuales destacaba una, el unicornio. Se dijo que su cuerno, al que llamaron alicornio, era un antídoto infalible ante cualquier veneno, el cual detectaba y neutralizaba de inmediato. Ello lo hizo altamente deseado por reyes y nobles, siempre temerosos de ser envenenados, que ofrecían por alguno auténticas fortunas. Romanos y griegos alentaron el mito hasta que una traducción de Lutero consiguió llevarlo a la mismísima Biblia, donde se le cita 7 veces. El romano Aeliano habla del cartázonos, término tomado del sánscrito cartahan, que significa señor de la selva. Y el mismo Plinio el Viejo lo llama monoceros, de cabeza de ciervo, pies de elefante y cola de cerdo. Pero sin duda la descripción culminante fue la del romano Julio Solino, que lo definió como un monstruo que brama horriblemente, con un cuerno que asoma de en medio de su frente con esplendor maravilloso en sus 4 pies de longitud y que nunca puede ser capturado vivo. No andaba lejos de la realidad del cronista. El mito vive aquí. Es el rinoceronte indio. Y de hecho, sus defensas fueron importadas a Europa hasta finales del siglo XVIII como cuernos de unicornio para ser usadas como remedios contra diversos males, creencia que aún continúa en la medicina tradicional asiática. Con su piel coriácea se fabricaban escudos para los soldados, la misma utilidad que le dan ellos. Semejante blindaje les protege de los ataques del tigre. Tal pasión humana por las excrescencias de su cuerpo llevó al rinoceronte indio al borde de la extinción, quedando en 1960 apenas un centenar de ellos. La matanza no cesó hasta que en 1976 un contingente de la Armada nepalí fue encargado de vigilarlos contra el ataque de los furtivos. Estas junglas características están atravesadas por grandes ríos que en la época de lluvias se desbordan, formando extensas llanuras de inundación. El clima es subtropical y está caracterizado por un monzón de verano durante el cual cae el 90% del agua. Y cuando esto ocurre, la vegetación explota literalmente cubriéndolo todo. Las planicies encharcadas, cuando las riberas de los ríos se desdibujan, se llenan de las hierbas de elefante, llamadas así por su gran tamaño de hasta 8 metros de altura. En realidad se trata de un ecosistema ideal para los fitófagos, formado por diferentes especies herbáceas
que lo ocupan y colonizan todo, formando un densísimo tapiz. Tal apoteosis vegetal es un infierno para el hombre, pero no para los comedores de plantas que se atiborran inmersos en una gigantesca ensalada que los cubre por completo. Los rinocerontes y varias especies de ciervos como los sambares y chitales pasan entonces muchas horas aquí. Hace apenas unos cientos de años, los rinocerontes indios ramoneaban en todas las llanuras inundadas de los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra, pero ahora solo dos parques nacionales son sus santuarios: Chitwan, en Nepal, y Kaziranga, en la India. Esta región, denominada Terai, recorre la frontera norte de la India y está ocupada por ecosistemas boscosos de un árbol característico llamado sal y herbazales inundados por las crecidas estacionales. Son las tierras del rinoceronte indio, los últimos enclaves del unicornio. Aquí, en el Parque Nacional de Kaziranga, el río Brahmaputra se desborda cada año, fertilizando toda la llanura con un limo tan rico que la vegetación es una de las más exuberantes y variadas en especies de todo el mundo. Tres cuartas partes del parque se inundan entonces, y al retirarse las aguas, quedan innumerables cenagales y pantanos llamados bells. Es ahora cuando surge el paraíso de la vida salvaje. El 70% de la población mundial de rinocerontes indios vive aquí. Para ellos y para los elefantes asiáticos, el agua es un alivio para el calor y una ayuda para mantener su propio peso. En 1985, este parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y para conservar tal riqueza, el gobierno de la India lleva a cabo uno de los mayores esfuerzos conservacionistas del mundo. En Kaziranga hay un guarda por kilómetro cuadrado. Otra de las joyas de estas junglas es el único capaz de aprovechar la carne de herbívoros del tamaño de los grandes búfalos. Él también es buscado por los furtivos, pero su principal preocupación consiste en comer cada semana. Precisamente la presencia del tigre de Bengala causa uno de los mayores problemas de convivencia entre los parques nacionales de la India y las poblaciones situadas junto a ellos. Al menos 50 personas mueren cada año en todo el país por ataques de tigres. Entre 3 y 5 solo en Chitwan, casi siempre por imprudencias de las víctimas. Pero el tigre evita al hombre siempre que puede. Prefiere incluso jugarse la vida tratando de abatir a un enorme búfalo. Este en concreto está gravemente herido por la lucha con uno de los grandes gatos rayados. Su grupa, su lomo y su cara han sido arañados y mordidos, incluso ha perdido un ojo. Con una humedad cercana al 90%, las heridas cicatrizan mal y las infecciones matan desde dentro. Apartado ya de la manada, solo le queda esperar a que el tigre vuelva y acabe el trabajo. Ahora es más fácil comprender la función de la piel acorazada de los rinocerontes. Se come más a gusto cuando la espalda está protegida de lo que pueda caer de arriba. Pero a nuestros unicornios les gustan mucho las hierbas altas de las riberas del pantano, y tanto en Kaziranga como aquí en Chitwan,
Estas hierbas son un recurso valioso para las poblaciones humanas situadas junto a los parques. Desde que en 1973 se constituyó como parque nacional, por ser el único lugar de Nepal donde quedaban rinocerontes, en Chitwan se han relocalizado varios asentamientos humanos, desplazando a la gente a lugares más fértiles y sin poblaciones de herbívoros salvajes. Sin embargo, 310 aldeas no han podido ser reubicadas y siguen en contacto directo con el parque. Cuando llega la temporada, los pueblos ribereños cruzan el río y se dirigen hacia las reservas provistos de sus hoces recién afiladas. Aquí se encuentra lo que ellos buscan. Los nativos tienen una concesión legal para la recogida anual de hierbas altas. Unas 60.000 personas recolectan cerca de 11.000 toneladas durante el tiempo de cosecha, que dura unos 15 días. Los fardos se acumulan hasta alcanzar un valor en el mercado de unos 450.000 dólares. Descontados los permisos y los costes laborales, la contribución neta para la economía local es de unos 250.000 dólares. Además del rendimiento de las ventas a la industria papelera, las hierbas constituyen un material de construcción básico para estos pueblos. Con ellas mantienen también al ganado doméstico, que no puede alejarse mucho en busca de pasto, por miedo a ser atacado por los tigres. Las fuertes lluvias monzónicas obligan a constantes reparaciones de la techumbre, que también es de hierba seca. Allí donde haya un pueblo con economía de subsistencia en el mundo, no tenemos más que mirar de qué están fabricados sus tejados para saber cuál es el material local más accesible y barato. El agua subterránea, limpia y salubre, es por suerte abundante. Y con ella y la propia tierra, las mujeres amasan el adobe, que, como no, incluye a las hierbas entre sus ingredientes. Pero no todos los usos del suelo son tan poco conflictivos como la recogida de las hierbas de elefante. Los campos de algodón y trigo se abren paso poco a poco en el paisaje aledaño a la jungla. En ellos la presencia humana es constante para realizar los distintos trabajos a lo largo del año. Es entonces cuando pueden aparecer los problemas con la fauna salvaje. Estas torres, llamadas machames, son atalayas de vigilancia antifieras. Un ojeador permanece en ellas muy atento para avisar cuando un tigre o un rinoceronte se internan en el campo, poniendo en peligro la integridad de los trabajadores. En realidad, los animales lo único que hacen es volver a lugares que siempre fueron suyos, pero que les van siendo poco a poco arrebatados por el hombre, que sabe utilizar para su provecho al mayor enemigo de un bosque. Pero los bosques húmedos de Asia son casi tan antiguos como el fuego mismo. La energía potencial de regeneración es su poder verde, su fuerza ancestral. Ciertas especies son invulnerables a la combustión. No se queman, simplemente resisten. El árbol llamado semal no arde. Por eso sus efectivos constituyen el último refugio de la selva.
Chitwan significa el corazón de la jungla. Puede que otra vez la leyenda y la realidad se den la mano en esta parte del mundo. El hecho de que ciertas especies se quemen y otras no, favorece el crecimiento del llamado bosque secundario. Un tipo de selva diferente a la primitiva, más aclarada y luminosa, en la que la hierba crece en el suelo porque la luz llega hasta él. Es el lugar perfecto para los ungulados, el paraíso de los ciervos, que aquí forman manadas en vez de ser solitarios como en los bosques primarios. Los viejos habitantes de la jungla primitiva se ven obligados entonces a subir cada vez más a lo alto de los árboles para completar su dieta. Aquí vive también un ave que lleva 3.000 años siendo un símbolo estético para el hombre. Esta es la tierra del pavo real, el lugar en el que la evolución creó a un ser tan peculiar. Es el ave nacional de la India, sagrada para hinduistas y budistas, destructor de serpientes y capaz de hipnotizarlas según la creencia popular local. El característico grito territorial deja claro a los otros machos que este territorio está ocupado. Entonces el galán despliega sus plumas de 1,60 m de longitud con la esperanza de impresionar a una de esas hembras que le visitan, lo suficiente como para hacerla la madre de sus huevos. Las hembras prefieren a los machos con más ocelos y estos les crecen durante toda la vida, de modo que cuanto más viejo, más cola y más novias. Semejante exhibición en medio de una selva llena de tigres es un acto arriesgado. Pero el que algo quiere en zoología, algo debe poner de su parte. Además, cuanto más brillantemente adornados son los machos, menos participan en el cuidado de los pollos. Si te he visto, no me acuerdo. Los langures, sin embargo, como buenos primates que son, sí tienen una vida familiar satisfactoria y larga. Los langurcitos pasan mucho tiempo jugando y aprendiendo de sus mayores los trucos de su vida vertical. En el suelo o en las ramas altas, los pequeños se manotean y saltan desarrollando la visión binocular que les proporcionará un desarrollo extraordinario del equilibrio espacial. En sus cerebros nuevos se establecen así las conexiones neuronales que algún día les salvarán la vida cuando tengan que huir del peligro. Lo suyo es irse por las ramas. Pero el suelo de la jungla es donde se acumula la materia orgánica, los microorganismos y los invertebrados que se alimentan de ellos. Las sociedades de simios pueden llegar a ser tan complejas como la nuestra, pero tratándose de organización, no hay ninguna más perfecta que esta: termes. Las termes no forman el grueso de su dieta, pero para los viejos langures son como guindillas picantes, golosinas divertidas que rompen la monotonía de tanta ensalada de hojas.
meter el dedo y chupar. Hay tantas especies de termes en estas junglas que nadie sabe aún el número exacto. Sus fortalezas son edificios inteligentes con refrigeración propia, lo cual no los libra de ser atacados continuamente. Estos son dos osos pezudos. Se llaman así porque sus labios gruesos y largos están diseñados para sorber, literalmente, a las termes en sus agujeros. Tienen mala vista, peor olfato y pésimo humor. Son unos de los osos más raros del mundo, y las historias locales hablan de ellos como de fieras temibles. Las últimas junglas de Asia albergan aún tantos misterios que no pasa un año sin que se descubra que una vieja leyenda existe o que alguna criatura mítica siempre vivió aquí. Pero las brumas húmedas de los relatos de los viajeros se disipan cada vez más con la concreta realidad de una población humana en franco crecimiento. Como le ocurre a este jabalí gigante, la gran jungla y el hombre se miran a la cara sin saber qué hacer, sin aclarar quién cruzará primero. El respeto mutuo puede romperse en agresividad en cualquier momento. ¿Qué será entonces del unicornio? La India alberga el 16% de la población mundial en solo el 2% del suelo. Pero su tradición de establecer reservas forestales y refugios de la naturaleza data del siglo IV a.C. De momento, Chitwan y Kaziranga son un buen hogar para los rinocerontes, con unos 400 en el parque nepalí y unos 1.200 en el hindú, además de otros pequeños grupos dispersos en otras 6 áreas diferentes. La población total estimada por el Fondo Mundial para la Naturaleza en febrero de 2000 es de unos 2.095 animales en todo el planeta. Sus casi 2.000 kilos de peso y sus 4 metros 20 centímetros de longitud necesitan hasta 5 kilómetros cuadrados para cubrir sus necesidades tróficas y territoriales. Sus constantes movimientos entre las hierbas forman toda una red de sendas que son aprovechadas por otros animales. Cuesta creer que un animal tan formidable haya estado a punto de desaparecer solo por un par de falsas y estúpidas creencias mágico-medicinales, sostenidas además por pueblos lejanos en donde estos animales no viven. Los rinocerontes indios acostumbran a depositar sus heces durante años en grandes acúmulos que actúan como mojones o balizas olorosas de índole territorial. Gigantescos montones de bostas imposibles de ignorar, incluso para el olfato menos eficiente. Los rinos son esencialmente solitarios, pero cuando los machos alcanzan la madurez sexual a los 10 años de edad, se pelean al encontrarse incluso con las hembras. En estos raros encuentros, incluso los elefantes prefieren alejarse. Escenas como esta representan como pocas la esencia del paraíso salvaje de esta parte del mundo.
Al contrario de lo que se cree, no utilizan como arma su famoso cuerno, sino que la emprenden a mordiscos con su contrincante. El perdedor se va a probar suerte en otro reto. Otra de las paradojas del viejo unicornio es que no es su cuerno precisamente lo que más aprecian los nepalíes de su cuerpo. Acuden a los montones de estiércol en busca de lo que aseguran que es un infalible remedio contra la tos. Al llegar a casa, nada mejor que ponerse cómodo para disfrutar de uno de los más cotizados productos de la tierra. Basta con desplegar un pequeño papel y extender sobre él un poco de caca de rinoceronte. Con delicadeza y paciencia, se consigue la textura adecuada para mezclarlo con el tabaco al gusto. Y ya está. Un exquisito cigarrillo liado con las mejores heces de la región. Para ellos, los enormes montones de estiércol son en realidad nutridos estancos en los que recoger el más apreciado de los tabacos. Sin duda, todo un lujo exclusivo que solo algunos pueden disfrutar. El sabor de la leyenda, rezaría su eslogan si lo tuviera. Ajenos a las obsesiones humanas por sus heces, los rinocerontes indios han cambiado muy poco en el último millón de años. Siendo básicamente insociables, el grupo típico de rinocerontes es este, una hembra con su hijo. La dieta vegetariana trae consigo una serie de carencias alimenticias que los rinocerontes deben buscar en otras fuentes. En lugares determinados de la jungla, el suelo es rico en sales minerales y oligoelementos, de modo que las madres llevan a sus hijos allí desde que son muy pequeños. Ellos aprenden la localización memorizándola, y así el conocimiento de estos lugares secretos pasa de una generación de rinos a otra. Literalmente se comen la tierra. El pequeño no olvidará la lección. Nadie en la jungla se atrevería a importunar a una rinoceronte con su cría. Su fiereza y su valor son casi tan legendarios como su cuerno. Pero a los rinocerontes les gusta pasar muchas horas en lugares apetecidos también por el hombre. Lo que para el rinoceronte es agua, frescor y comida, es exactamente lo mismo para otras muchas especies animales de esta parte del mundo. En los valles pluviales y en todas las regiones bajas inundadas periódicamente, se forman estos pantanos que cubren inmensas superficies de las orillas del Brahmaputra y del Ganges. Los rinocerontes se sienten muy a gusto semisumergidos en su propia sopa de verduras, de la que comen sin apenas forzar su columna vertebral, que se libera también de la mayor parte del peso del animal. Esta tendencia de los mamíferos muy pesados hacia el agua, en busca de compensación para sus kilos, fue precisamente la que devolvió al mar a algunos de ellos hace muchos millones de años, dando lugar a los cetáceos. Lo cierto es que los rinocerontes nadan con soltura y evidente satisfacción.
En sus constantes entradas y salidas del agua, estos colosos mojados abren la vegetación, removiendo el fango de las orillas. De este modo, mantienen abiertas las superficies de agua, impidiendo que las plantas las cubran por completo. Sin rinocerontes y elefantes, las tablas de aguas expeditas no existirían, y la diversidad de especies de aves en estas zonas sería mucho menor. Picos. Algunos muy quietos. Otros en movimiento constante. La sopa que es de verduras para el rinoceronte se transforma en sopa de pescado para la mayoría de las aves, como esta cigüeña asiática de pico abierto. O esta otra garza que prefiere movimientos más contundentes. Patas largas y ojo al charco. Cada uno aquí mete el cubierto que la evolución le ha proporcionado para cobrar piezas de diferentes tamaños. Este macho de jabirú asiático es también un tipo de cigüeña y, como todos los de su familia, aprovecha la carroña cuando la encuentra. En este caso, el cadáver de una focha. Pero ni sus patas ni su pico están adaptados para trocear la carne, de modo que va a tener problemas para ingerir algo tan voluminoso. Cada uno usa su técnica. Este es un aninga, un pescador cuellilargo que tiene un pequeño problema. Parece brindar su faena al sol, pero en realidad se está calentando después de pescar, porque su plumaje no es impermeable del todo. Cuando nada o bucea, ello le facilita el hundirse mejor. Pero se mojan mucho y tienen que secarse de vez en cuando. Ahí está el resultado. El chapuzón merece la pena a pesar de que el cuerpo hundido se está empapando. Pero el paseillo triunfal despierta los más bajos instintos de los oportunistas. El aninga trata de llegar a un lugar seguro para consumir su presa antes de que alguien sienta tentaciones de quitársela. Su salida es poco elegante, y además con ella no acaban los problemas. El pez está clavado y debe ingerirlo a favor de escama. Pero tantos movimientos de la ninga pueden despertar también a la boca más peligrosa de estas aguas. El cocodrilo palustre o de los pantanos está ampliamente difundido por el subcontinente indio. Con sus más de 4 metros de longitud, anida en agujeros y come aves. Un currículum suficiente como para sacar los pies del agua cuando se le oye tirarse. Este hocico extravagante pertenece a un primo del cocodrilo que está especializado en pescar peces. El gavial alcanza los 6,5 metros de longitud. Y es una joya zoológica que solo vive en esta parte del mundo. Se dice que acompaña a los muertos en su último viaje por los ríos sagrados de la India. Los cursos de aguas someras son también el escenario de cientos de pequeños dramas que a menudo pasan inadvertidos. Estos dos sapos del género bufo están en pleno amplexo, pero tienen un mirón muy peligroso. Una culebra de agua como esta sabe buscar su momento. Mientras llega, su lengua bífida introduce los aromas del río hasta los receptores olfativos de su cabeza.
Los amantes resbalosos añaden sus fluidos al agua sin sospechar que puede ser la última vez que lo hagan. El momento llegó. Reptando, el ofidio se acerca. Pero la hembra de sapo que está debajo la ha visto. Tan repentina agilidad sorprende a la culebra, pero no así al macho de sapo, que sigue a lo suyo sin saber que su novia le está salvando la vida. Otra vez será. Montarse sobre otro animal es recomendable también en ocasiones más tranquilas. Turistas subidos en elefantes. Los parques nacionales de Chitwan y Kaziranga pueden ser visitados por todo aquel que esté dispuesto a sentarse en lo alto del rey de la jungla, emulando al mismísimo Aníbal. Desde al menos el año 2000 a.C., los elefantes son adiestrados por el hombre para la construcción, el transporte y la guerra. Ahora, 4.000 años más tarde, sigue sin existir un medio de transporte tan cómodo, seguro y barato para entrar en las selvas del unicornio. Aquí arriba, los visitantes están a salvo de los tigres y tienen una excelente perspectiva del entorno. Además, gracias a este nuevo uso ecoturístico, la antigua tradición de los mahut, que son los cuidadores y conductores de estos paquidermos, se está conservando en un momento en el que sus usos tradicionales empezaban a decaer. Estos hombres y sus animales establecen una estrecha relación vitalicia desde que los elefantes son muy jóvenes. De este modo, los periplos a lomos de elefantes son una nueva fuente de ingresos para la población local, que no solo ayuda al rinoceronte o al tigre, sino también al elefante mismo, junto a la milenaria tradición de su adiestramiento. No hace ruido, no contamina y es reciclable cuando deja de funcionar. Y lo que es más importante, su presencia es habitual para los demás habitantes de la jungla y por lo tanto no les asusta ni disturba. Esta misma virtud fue utilizada históricamente para cazar a los rinocerontes, pero como está ocurriendo en tantas partes del mundo, hindúes y nepalíes se han dado cuenta de que un rinoceronte vivo proporciona muchos más ingresos que uno muerto. Un buen trofeo complace a un cazador, pero un ejemplar vivo satisface a cientos de fotógrafos aficionados. Para el miope unicornio, eso no es más que un elefante con un extraño tocado, tal vez parásitos, pero en todo caso inofensivos. Gracias al elefante, hemos podido penetrar en el mundo del unicornio. Un mundo cuyas pesadillas no han cambiado mucho a pesar del paso de los tiempos. La creencia de los supuestos poderes medicinales del cuerno de rinoceronte continúa hoy vigente en la medicina tradicional asiática. Y por tanto su comercio ilegal produce grandes beneficios.
En Bangkok, un kilogramo de cuerno de rinoceronte indio supera los 3 millones de pesetas. Con tal oferta en una zona tan pobre, la tentación hacia el furtivismo es muy grande. El cuerno mágico que lo introdujo en la leyenda a punto estuvo de llevarle al exterminio. 4 páginas más allá que los dinosaurios, con el dodo y el mamut, en el libro de la extinción. Pero ellos lo están salvando. Nuevas generaciones de viajeros que lo único que tratan de matar es la rutina. Visitantes. Mirones dispuestos a pagar por echarle un vistazo a la leyenda. Un ejército en pequeñas dosis que duerme, come, bebe y adquiere recuerdos aquí, devolviéndole a la población local su esfuerzo por conservar la naturaleza de su tierra. Chitwan, cuyo número de visitantes no llegaba a 1000 hace 26 años, hoy supera los 100.000 turistas anuales. El 50% de los ingresos que el parque proporciona se destina a actividades de desarrollo de las poblaciones humanas de los alrededores. Y además, se trata de motivar a las gentes para que participen activamente en la conservación, formándose como guardas, guías, mahouts, personal de mantenimiento y hostelería. Las tasas de entrada y acampada, el precio de los paseos en elefante, así como los alojamientos y permisos, producen ingresos en aumento que convencen cada vez más a la población de que tener un parque nacional junto a tu casa es una suerte. El visitante documentado busca con avidez los rasgos culturales más característicos y exclusivos de cada zona, valorando no solo la naturaleza, sino su entorno folclórico y costumbrista. El crepitar de una fogata en los bosques asiáticos sigue siendo algo por lo que muchos están dispuestos a pagar. Tal vez todo era cierto. Quizá la magia del unicornio era esta. Atardece bajo el gran Himalaya. La bruma se engancha en la jungla donde viven los últimos rinocerontes indios. La vieja hembra y su cría, que traen un aire de esperanza para la especie, se dirigen ya a lo más espeso para pasar la noche. Con ellos en el bosque se va produciendo el cambio de guardia. El infierno verde para unos. El bosque mitológico poblado de criaturas celestiales y unicornios para otros. Un lugar de increíble atractivo para todos. Cuando el sol se va, hay un relevo de sonidos. Los faunos de la noche se despiertan para moverse a la luz de la luna. De este modo nació la leyenda. Con las alas membranosas de los murciélagos, tal vez bajo los efectos de las fiebres. Pero fue aquí, junto al Brahmaputra. Todo era verdad. Aquí vive un animal increíble, con un solo cuerno en la frente, que puede curar los males de los pueblos pobres que comparten el suelo con él.
un ser capaz de atraer a personas de todo el mundo con la sola esperanza de verlo. La leyenda no mentía. El unicornio existe.